Muy buenas tardes. Hoy es viernes eh, 26 de julio del 2024. Mi nombre es Denis Small. Este es el informe semanal del movimiento Larruchista. Esta semana, eh, Helga Sep Larouche emitió un llamado el martes 23 de julio para promover, proponer y promover eh, la creación de un concilio de la razón así le puso, de veteranos estadistas, gente que tiene conocimiento y han actuado a nivel internacional para abordar la crisis internacional y proponer soluciones que van directamente a fondo del problema, es decir, la necesidad de establecer una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo a nivel internacional las propuestas asociadas por cinco décadas ya eh, con Lyndon LaRouche eh, lo hizo ante los acontecimientos de las últimas dos semanas en particular donde el ritmo del desplome que estamos viendo en Occidente se ha acelerado el desplome en todo sentido el desplome económico y financiero del que hablaremos, el desplome en el sentido de la provocación de guerras. Obviamente, la situación de Ucrania es la más delicada, ya que involucra la posibilidad de una guerra termonuclear con Rusia, de lo que también hablaremos. Eh, y también, muy en particular, el desplome de las instituciones existentes que han gobernado mal que bien el mundo occidental en las últimas décadas. Esto ha tenido expresión, pero solo es expresión, no es la causa. Expresión en los resultados electorales y semielectorales en la mayoría de los países, como se vio en el caso de Francia con la derrota total de Macron, como se vio en el Reino Unido con el cambio drástico de gobierno, la caída de Rishi Sunak, eh, cómo se ve en Estados Unidos, con primero el intento de asesinato de uno de los candidatos presidenciales, Donald Trump, y luego la renuncia, no se sabe si voluntaria o involuntaria, eh, de Joe Biden a la campaña presidencial. Claro, la pregunta inmediata que uno se hace viendo lo que pasó con Biden esta misma semana es, bueno, está bien, no va a ser candidato. Pero ¿quién controla la Casa Blanca? Esta es la pregunta que nos hemos hecho en voz alta eh, por este medio y otros en las últimas semanas, porque Biden claramente no es la persona que tiene control de las riendas del poder. Y en el caso de Estados Unidos, esas riendas del poder incluyen eh, tener el dedo en el botón nuclear. Entonces, este es un asunto de primerísima importancia a nivel internacional. Por el momento, Biden solamente se ha salido de la campaña presidencial para la elección, eh, pero el caos institucional dentro de Estados Unidos simplemente ha aumentado. Y el trasfondo de todo esto es lo que está ocurriendo con la crisis económica y financiera en Occidente en particular. Eh, estuve revisando, como lo mencioné en la reunión hoy en la mañana de la Coalición Internacional por la Paz, eh, algunos de los datos que recogimos en eh, la publicación de AIR News, el alerta diario en las publicaciones de IR, que todo el mundo se debería suscribir a eso, eh, donde documentamos lo que ha estado pasando con el tema de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a lo largo de... Qué sé yo, una década, 12 años, algo por el estilo. Y es realmente dramático porque a principios del 2008, de esa fecha, cuando empezó la crisis financiera hasta hoy, la deuda en bonos de tesoro de Estados Unidos se ha multiplicado seis veces. Es seis veces mayor. Eh, en estos 20, no, 15, 15 años, 16 años, un aumento dramático de la deuda total ya está más o menos en 30 billones de dólares, más o menos, sin un aumento correspondiente, ni mucho menos de la producción física o industrial, sino una expansión de esta burbuja financiera. En el lapso de 12 años, entre el 2012 y el 2024, es interesante lo que ha ocurrido con los tenedores de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En el caso de China, la desdolarización empezó hace buen rato. En el 2012, ellos tenían 1.300.000 millones de dólares de bonos del tesoro. Doce años más tarde, eso se ha reducido en 40%. Tienen nada más 768 mil millones. De, de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es una reducción drástica y en el último año eso ha aumentado también, es decir, la caída ha aumentado. Han, han, han vendido los bonos del Tesoro, no los han renovado. China se está desdolarizando eh, a su manera. Eh, uno se pregunta entonces: bueno, pero entonces, ¿quién está recogiendo, quién está comprando esos bonos? Y es muy interesante porque son los británicos, es el Reino Unido, las Islas Caimán, eh, Luxemburgo, Suiza, parte de todo el centro financiero de la City y de Wall Street que están comprando lo que los otros están dejando, lo que India está dejando, lo que Rusia está dejando, lo que China está dejando. Y en el caso de estos cinco o seis países europeos, eh, la, los bonos que ellos... Eh, Poseen ha aumentado en estos 12 años de 725 mil millones de dólares a 2,400.000, billones mil millones, es decir, una multiplicación por tres. Entonces, esto indica un cambio dramático, como se ve reflejado en otros aspectos también, pero de una dinámica de un proceso de desintegración del sistema especulativo del dólar. Y pues reitero lo que hemos dicho antes, la deuda eh, del gobierno de Estados Unidos en unos 30, 30 y pico billones de dólares eh, es algo, pero no es realmente el problema central. Es un problema, puede hacer que estalle toda la burbuja, pero algo que es una orden de magnitud mayor es la deuda total a nivel internacional que está en 37, 38 billones de dólares, o sea, 10 veces más grande que la de Estados Unidos, pero más grande todavía, y este es el verdadero factor explosivo, son los derivados financieros que ya exceden 2 mil billones de dólares, es decir, casi 7, 8 veces más que la deuda mundial total. Y ese es el factor explosivo. Y lo que estamos viendo es este proceso, como les decía, de desdolarización, pero esto tiene implicaciones es el desmoronamiento de una de las instituciones pilar de lo que ha sido el sistema eh, desde el 71 o antes, en la posguerra en realidad, del 45 en adelante, que se está desmoronando, sí o sí, pero la pregunta central es qué es lo que lo reemplaza. Y esa es la cuestión central en lo estratégico. En este momento, tanto en el lado financiero, el lado militar, el lado del estadismo, el lado cultural y todo lo demás. ¿Qué es lo que se está forjando o si es que se está forjando algo para reemplazar este sistema en decadencia, decadente y en decadencia y moribundo ya? Ahora, lo que está ocurriendo es, como lo hemos señalado también en muchas ocasiones, es que el sur global o la mayoría global se está moviendo en grande, poniendo fin a una era entera de 500 años o 600 años de un mundo colonial o eh, postcolonial o semicolonial o imperial, donde los países mayoritarios del planeta simplemente están diciendo ya no. No vamos a seguir con esto. Y hay muchos ejemplos. Hay lo que está pasando en África, donde tres países anteriormente francófonos le han dicho este, a los franceses, avianto. Es decir, todavía para decirles adiós a los franceses, quizás se lo estén diciendo en francés. No sé, pero se van porque los están expulsando. Estamos viendo lo que está pasando con el desarrollo económico en varios de los países y voy a regresar a este factor que me parece primordial, lo que está pasando con China, lo que pasó en el tercer pleno en China y en particular la promoción muy específica y a gran escala de la energía de fusión termonuclear, donde los chinos han apostado 100% para que avance la energía de fusión termonuclear. Ellos tienen la idea y ya lo han anunciado como parte central de su programa económico, eh, que antes no lo era, o sea, lo habían mencionado y demás, pero ahora le están poniendo nombre y apellido, le están poniendo fecha, están diciendo que para el año 2035 van a tener una situación donde van a tener prototipos industriales de energía de fusión termonuclear controlada. Y para el año 2050 van a tener energía de fusión comercial. Y cuando los chinos dicen que van a cumplir algo con fechas límite, lo hacen, como lo hicieron con la pobreza y demás. Entonces, todo lo que Estados Unidos no hizo eh, por decisión del establishment, que no querían avanzar con eso, y ahora con muchos de los argumentos ambientalistas para respaldar y fortalecer esa oposición a la tecnología, especialmente en aspectos energéticos, Estados Unidos se ha quedado décadas atrás. Este tema de la fusión es absolutamente central. Si hay una sola palabra que podemos decir que es sinónimo con Lyndon LaRouche, es la palabra fusión, porque por 50 años LaRouche ayudó a organizar la Fundación de Energía de Fusión en Estados Unidos, también en México, también en Alemania, y promovió este tipo de avance, este salto tecnológico a una nueva plataforma tecnológica como la base fundamental de establecer un sistema nuevo, estable, que pueda funcionar. Y ahora los chinos lo están poniendo en la mesa y están avanzando con eso de manera muy específica. Ahora, todo esto ha creado una situación, por un lado, de tremendo peligro, viendo lo que está pasando, como les decía, con la desinstitucionalización de Occidente, el desmoronamiento de las instituciones, el desplome financiero en particular, por un lado, pero por el otro lado está lo que se está forjando como el fin del sistema del colonialismo y lo que se está avanzando con los BRICS, con la franja y la ruta. La reunión de los BRICS va a ser a fines de octubre en Kazán, Rusia. Eh, el tema ahí no va a ser la expansión de los BRICS como tal. Ya lo anunció Lavrov que no van a tratar de aumentar el número de miembros a más de 10. Por ahora, quizás tengan asociados eh, y es muy importante que la gente se incorpore a ese proceso. Pero el tema central ahora se ha volcado sobre... ¿Cómo se re reemplaza el sistema del dólar? Yo no sé si se va a tomar una decisión así total o adecuada en la reunión de Kazán, muy probablemente no, pero ese debate está avanzando. Es una discusión que ya está ocurriendo y es la discusión fundamental. ¿Con qué podemos reemplazar un sistema ya caduco? Todo esto crea una situación de extremo peligro y de extremas oportunidades en los próximos tres a seis meses. Helga Sepla-Rush lo ha enfatizado en varias ocasiones, especialmente el periodo de aquí a la elección presidencial en Estados Unidos en noviembre y a la toma de posesión en enero, eh, es de enorme peligro porque la OTAN supranacional teme que Estados Unidos, al igual que otros países, se les pueda salir del control. Ellos lo hablan en términos de Trump, porque Trump no es eh, un ente 100% controlado por ellos, aunque sí tienen sus garras y sus aspectos de control sobre Trump, que son muy importantes. Y Trump tiene grandes, grandes deficiencias. Tiene algunos puntos positivos, como lo que está haciendo con el tema de Ucrania, que abre perspectivas positivas de que se pueda hacer algo ahí pero no nos va a ayudar mucho si se calma la posibilidad de una guerra nuclear en Ucrania a la vez que se dispara otra en Irán. Y en el punto de Irán y Israel y demás, la posición de Trump es desastrosa por ahora y también respecto a China. Así es que hay, hay una totalidad de situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Todo esto eh, condujo, fueron los, algunos de los element elementos que tomó en consideración Helga con su llamado a la creación de un concilio de la razón, y donde ella dijo, entre otras cosas, lo siguiente: hacemos un llamado a los veteranos estadistas, líderes religiosos, ex diplomáticos, funcionarios electos, militares retirados y otros dirigentes civiles de todas las naciones para que den un paso al frente y creen un concilio de la razón que explore el potencial de una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que pueda tomar en cuenta los intereses de todos y cada uno de los países del planeta. Cierra comillas. Ahora, esta idea de que puede haber una arquitectura que tome en cuenta y que defienda y promueva el interés de todas las naciones, ya es una idea revolucionaria, porque el paradigma dominante hoy día es que está en la ley de la selva, es el mundo de Hobbes, que de, es una guerra de todos en contra de todos, o de cada uno en contra de todos, eh, y que es un juego de suma cero y tenemos que, para mantener la burbuja especulativa, eh, imponer ese tipo de sistema a través de guerras, a través de saqueo económico. La idea contraria, que es la idea del bien común o la idea del juego que no es de suma cero, el juego de todos ganan o win-win, ganar-ganar, como dice Xi Jinping, es la misma idea que se produjo en el Tratado de Westfalia este, en el siglo XVII, que logró una solución a la guerra entre católicos y protestantes. No no fue, nunca ha sido suficiente oponerse a la guerra. Nunca ha sido suficiente decir queremos la paz. Nunca ha sido adecuado decir todas las personas de bien queremos la paz. Eso es una condición necesaria pero no suficiente. Tiene que haber además de todo ese fermento la idea concreta de cómo se puede forjar una solución diferente al sistema actual que satisfaga esos requerimientos se requiere pues el uso de ese don creativo eh, que tenemos para proponer una solución a las guerras a la crisis económica y demás y por eso enfaticé tanto esta cuestión de la energía de fusión termonuclear de entrada ahora si vemos lo que pasó esta semana, bueno, mucha gente obviamente tiene en su mente este espectáculo, este círculo, perdón, circo horrible, eh, con la visita de Benjamín Netanyahu a Estados Unidos. Eh, se reunió con Biden, creo, no sé si Biden se acordará de eso, pero se reunió, también se reunió con, con Harris. Eh, pero quizás lo más terrible fue su discurso ante el Pleno del Congreso de Estados Unidos, es decir, las dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, que por lo general solamente se unen para escuchar el discurso eh, anual del presidente de Estados Unidos o quizás, eh, si bien el Papa o una figura internacional de gran importancia. Como han dicho varias personas, Comentaristas, esta es la primera vez que se reúne eh, ese tipo de reunión para escuchar a un criminal de guerra, a una persona ya eh, acusada por el, la Corte Internacional de Justicias, por, también por la Corte Penal Internacional, de crímenes de lesa humanidad. No solamente acusados, sino que es de dominio público que se están realizando. Eh, Netanyahu eh, no este, evadió el tema. Hizo declaraciones y defensas de la actitud fascista de Israel en estos momentos que son escalofriantes. Lo único que le faltó a Netanyahu fue el bigotito. Fuera de eso, retrato hablado de su correligionario Adolfo Hitler. Ahora, Bibi Netanyahu vino a Estados Unidos para varias cosas. Por supuesto, vino para pedir dinero, para garantizar apoyo, para, para que los congresistas se pusieran de pie, a pie para darle un aplauso multitudinario entre 52 y 58 veces en un discurso de una hora. Hay una discrepancia. Creo que fueron 52. Es, es increíble que se hiciera algo por el estilo. Pero lo que también dijo Bibi Netanyahu en su discurso, y quizás lo más importante, fue su ataque a Irán. Que el problema detrás de todo esto no son los palestinos, no son los árabes en general, no es eh, Hezbollah, no es Hamas, es Irán. Y lo que los titereteros que to controlan a Netanyahu están buscando es abrir una guerra directa entre Estados Unidos e Irán. Porque si por alguna razón se logra calmar o resolver la situación de Ucrania, como puede ocurrir con la diplomacia de Orbán, con la visita del cardenal Parolín a Kiev y su reunión con Zelensky, la diplomacia china, la reunión con Kuleva, el canciller ucraniano que visitó a, a, a Pekín recientemente con lo que está haciendo, eh, eh, les decía el Papa, con la propuesta también de Brasil con China. Hay mucho que se está moviendo, combinado con el hecho de que le están dando una paliza total en lo militar a los ucranianos, con o sin armas de la OTAN. Lo único que puede hacer la OTAN en ese sentido, en este momento, es escalar a una guerra nuclear. Eh, porque guerra convencional no la van a ganar. Y eso es lo que están hablando abiertamente. En eh, la reunión de la OTAN eh, se habló y ya se está preparando eh, que se eh, pongan misiles de largo al, al alcance eh, en Alemania eh, que puedan alcanzar a Moscú y que son misiles eh, capaces de eh, utilizar ojivas nucleares. Esto es extraordinariamente peligroso y también es impresionante el hecho de que Scholz, el disque canciller de Alemania, que antes se había opuesto totalmente a eso, se había opuesto totalmente a los Taurus, se había opuesto totalmente al envío de los tanques Leopardo, ahora dice: Ah, no, Estados Unidos anunció que esto va a ser así y lo vamos a hacer. Es decir, dijo, sin más ni más, que. Él no gobierna, sino que es Estados Unidos y la OTAN. Y se ha creado una situación extremadamente peligrosa con todo eso. Sin embargo, hay mucho movimiento internacional en torno a eso y por lo tanto este otro frente de Irán es de fundamental importancia. Y la visita de Netanyahu obedece a ese factor. El mismo Netanyahu quizás lo desconozca, pero me parece muy importante el que él haya promovido lo que llamó la alianza de Abraham. Eh, eso se remonta a lo que hizo Trump. No fue una alianza, fue un acto o un proyecto de ley este, de Abraham, que, o el acuerdo de Abraham, más bien, que fue la frase que utilizó Trump eh, para su proyecto del, del Oriente Medio. Y ahora él está, Netanyahu está proponiendo una alianza de Abraham. Eh, esto es... Eh, sin sonrojar, está proponiendo una manera de jalar a Trump en esa dirección, él, como muchos otros, eh, saben que tienen que tomar en cuenta que Trump puede ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y el establishment británico, que se ha preocupado bastante con una posible presidencia de Trump, promueven la idea de la guerra contra Irán como una manera, además, que es el uno de los talones de Aquiles de Trump, por donde lo pueden jalar. Por el lado de Ucrania, eso no les está funcionando. Eh, y, y, y Trump ha dicho que quiere negociar con Rusia, con eh, Ucrania y todo lo demás. Entonces, todo eso está ocurriendo. Ahora, con esa visita de Netanyahu, a la vez lo que ocurre simultáneamente con eso es la, el anuncio por parte de Biden de que no va a buscar su reelección y le entrega la batuta o quiere hacerlo a eh, Kamala, Kamala ha, eh, Harris. Ahora, además del hecho de que uno queda con la incógnita de quién está manejando la Casa Blanca en este momento, es importante tomar en cuenta lo que dijo un diplomático ruso, el embajador en Bielorrusia, Boris Grislov. Sobre lo que pasa ahora, ya que renunció la candidatura Biden, dijo lo siguiente: A partir de ahora, la influencia de Biden sobre los políticos y las instituciones, tanto dentro de Estados Unidos como en la escena internacional, disminuirá rápidamente. Para el régimen de Kiev en su conjunto, y en concreto para el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esta situación puede llegar a ser fatal. En los próximos meses, su principal patrocinador, o sea, de Zelensky, el, el principal patrocinador, Estados Unidos, se concentrará únicamente en cuestiones políticas internas y en la carrera, la campaña electoral. Ucrania desaparecerá de la agenda. Ningún candidato en su sano juicio presionará a favor de un paquete de ayuda multimillonaria para Kiev procedente del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses en plena campaña, afirmó Grisloff. La Unión Europea y la OTAN, por su parte, esperarán al resultado de las elecciones estadounidenses antes de tomar medidas serias. Ahora esto tiene mucho de verdad, de que ya todo el mundo está viendo a Biden y dice, pues ¿cuál Biden? No, él no representa nada a estas alturas. Ahora de que no va a formar parte de la campaña presidencial, quién sabe, porque él se refiere a cualquier candidato en su sano juicio. Y eso asume que los candidatos todos están en su sano juicio, cosa que yo eh, cuestionaría. Ahora, pero es cierto que Biden queda muy debilitado. Kamala Harris ha recibido la bendición de Obama, de Clinton, además de Biden del eh, Comité Nacional Demócrata, de los grandes intereses adinerados de Wall Street y de Hollywood, aunque parece que hay un debate entre ellos sobre quién debe ser el candidato vicepresidencial con Harris. Eh, pero todos ya se sumaron a ese esfuerzo. El comentario eh, de Chatham House. Que es uno de los think tanks más importantes de los británicos sobre Harris. Hoy día eh, es, eh, es lo siguiente: dicen de Harris, de Cámara. Eh, Algunas cosas son ciertas. Harris representa un cambio generacional muy significativo. Ella eh, incorpora la perspectiva globalizada que uno esperaría de una hija de inmigrantes que pasó buena parte de su niñez en Canadá. Ella asumirá el cargo con un equipo muy sólido y experimentado alrededor de ella, ojo, con un equipo que la rodea. Y fuera de Biden los Estados Unidos tendrían que remontarse hasta el gobierno de George H.W. Bush en 1989 para encontrar un presidente que asumiría la presidencia con más experiencia en asuntos internacionales que Kamala Harris. Entonces, un espaldarazo total. Ahora, de la misma manera en que uno sabe mucho de lo que va a pasar en un gobierno, viendo... Quienes están escogiendo el candidato vicepresidencial. Acuérdense que en el caso de Clinton, la persona encargada era Warren Christopher, y él es quien escogió a Al Gore. Warren Christopher había sido el gran promotor de la expansión de la OTAN, y Gore sabemos lo que hizo. Eh, en, hoy en día, la persona encargada de escoger el vicepresidente para Kamala Harris es ni más ni menos que Eric Holder. El jefe del Departamento de Justicia, es decir, el Procurador General de Obama, el mismo eh, Eric Holder, muy conocido por su programa de Rápido y Furioso, donde abiertamente vendió armas largas a los narcotraficantes mexicanos y lo defendió, el mismo Eric Holder que defendió y con Obama hacía la lista de asesinato semanal de la gente que iban a matar con drones en otros países, diciendo que claro que se puede hacer eso. El mismo Eric Holder que también emitió lo que se llegó a conocer como la doctrina Holder o la carta Holder, donde él dijo, no vamos a demandar o enjuiciar a los grandes bancos comerciales que se meten a lavar dinero del narcotráfico, porque con eso podríamos tumbar todo el sistema financiero internacional. Por lo tanto, no lo vamos a tocar. Esa es a la carta holder, esa es a la persona encargada de escoger el vicepresidente de Cámara Harris. Entonces, creo que huelga decir que en este momento en Estados Unidos, la única voz que está presentando una solución de cambio de paradigma, de algo que pueda resolver esta crisis internacional, es precisamente la voz de Lyndon Rush a través de Diane Sayre y de José Vega. Eh, ideas son fundamentales e importantes en momentos de crisis como el momento actual. Van a haber movimientos, van a haber explosiones, pero lo que va a decidir si eso nos va a llevar a radicalización y revoluciones fascistas o si nos va a llevar en la dirección de un nuevo paradigma y una arquitectura de seguridad y desarrollo donde los intereses de todos pueden prosperar. Eso va a depender de la difusión y organizar en torno a ideas que promuevan exactamente cómo se puede realizar eso. Estamos en un cambio no solamente generacional, eh, estamos en un cambio de 500 años. Los países del sur se están moviendo, el colonialismo se acabó, hay otro modelo que están desarrollando, creo que uno de los mejores ejemplos es lo que está pasando en Bolivia. Con Mutun, que eh, era y es uno de los depósitos de mineral de hierro más grande del planeta, pero Bolivia hasta la fecha nunca había tenido una industria siderúrgica. O sea, la clásica situación del país eh, de, del tercer mundo que exporta materias primas a precios baratos, obtiene dólares para pagar la deuda y se acabó, no se industrializa. Pero ahora, con la ayuda de China, Bolivia está poniendo su primera planta de acero, va a, se va a inaugurar en eh, septiembre de este año y es todo un modelo diferente de tomar los recursos que existen, pero industrializarlos, lograr esos saltos tecnológicos. Y por eso creo que podemos hablar del modelo Motun como un modelo en general de lo que tiene que ser el mundo, acabando estos 500 años de colonialismo. Ese es el mundo que tenemos enfrente, es posible. Los avances de China, en particular en el tercer pleno, y el enfoque sobre la ciencia y la innovación como el motor del desarrollo económico y de la fusión, la energía de fusión termonuclear, es absolutamente central para presentar y desarrollar alternativas para que el mundo no termine con una, un, una ruptura total entre este y oeste, eh, porque eso nos va a llevar a una guerra. Tiene que haber una solución, como dice Helga en su llamado al Concilio de la Razón, que defienda y promueva los intereses de todos los países del planeta, no todos los banqueros del planeta, esos no, esos quedan afuera, Wall Street y la City, pero sí de todas las naciones y de los pueblos del planeta.